nombre es Raúl Hernández, soy vocero de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la aldea Ezequiel Zamora. Hoy nos encontramos en los espacios de la aldea Aristides Rojas, dando a llevar al fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, dando a conocer para reforzar a esta ley a través de este seminario, en donde se está dando a conocer los diferentes aspectos que con ella conlleva, de la mano de los ponentes que auspició esta comisión estudiantil, para llevar el conocimiento no solamente a la población que hace vida dentro de esta casa de estudios, sino también a las comunidades organizadas como son los consejos comunales y a los voceros que hacen vida acá en el centro de la población de Villa de Cura, y de esta manera fortalecer el trabajo que viene realizando la Superintendencia de Costos y Precios Justos dentro del Estado de Aragua, para posteriormente que se pueda la descentralización de este ente para mayor eficiencia dentro. Nos encontramos en los espacios de la aldea Aristides Rojas, un grupo de jóvenes estudiantes, profesionales universitarios, impartiendo un seminario sobre Ley Orgánica de Costos y Precios Justos y la SUNDE. Haciendo énfasis en lo establecido en la Constitución de la República Liberiana de Venezuela, en su artículo 326, que establece que es corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil dar cumplimiento a lo establecido, en este caso en el ámbito económico. Pues como todos conocemos, esto es una ley netamente económica que regula las actividades económicas y los ilícitos económicos que establecen todos aquellos agentes económicos, llámese empresarios, medios de distribución, comerciantes y comercio informal, y inciden en hechos ilícitos como lo son desviación de mercancía, boicot, acaparamiento, usura y delitos conexos. Y es por ello que nosotros hoy aquí nos hacemos acto de presencia impartiendo este conocimiento no solamente a los estudiantes de la DEA Aristides Rojas, sino también a la comunidad en general. Esto es parte de un trabajo mancomunado que se viene realizando con la SUNDE, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Región Aragua, con la Zona de Defensa Integral de Aragua, específicamente a través del Departamento de la Sala Situacional para la Defensa de la Persona en el Acceso a los Bienes y Servicios, en este caso que es coordinada por el general Néstor Sánchez Sánchez y el jefe de la SODIA de Agua, que es el comandante de la Cuarta División Blindada, nuestro jefe César Vega, quien a través de la mesa de trabajo que hemos venido realizando con ellos y a través de este tipo de trabajo que hemos venido realizando previamente, hemos dado pie y avanzar en este tipo de jornadas, estos seminarios de formación, no solamente a la comunidad estudiantil, sino a la comunidad en general, para apoyar al gobierno en esta segunda fase de la ofensiva económica, para apoyar y contribuir de alguna manera a mantener los niveles de los alimentos, de los precios, de los bienes y servicios, los canones de arrendamiento y todas las actividades económicas a precios estables, y que haya abundancia en nuestro sistema económico. Muchas gracias.